os voy a contar la historia de mi primera maqueta, que está aquí. Bueno, en verdad no es mi primera maqueta, porque la primera maqueta que hice, si no recuerdo mal, es una que hice en grupo con mis amigos en la asignatura de francés que hicimos en la iglesia de Notre Dame en arcilla. Pero esta en verdad es mi primera maqueta que hice individual. La hice de materiales pues, parecidas a la primera maqueta que hice. De arcilla, en vez de arcilla marrón, es arcilla blanca. También tenía plastilina, madera, cartón y luego pintura. Y la historia pues la hice en tercero de la ESO, en la asignatura de tecnología. Y en ese tiempo el colegio donde estaba yo pues hizo un proyecto educativo llamado La Ruta de las Tres Culturas, la cultura cristiana, judía y musulmana, que tenemos que elegir un templo para hacer una maqueta sobre ese templo. Y yo elegí un templo cristiano. En teoría había que hacerlo de la época medieval, pero yo esa parte del enunciado no hice mucho caso e hice un templo moderno, ¿vale? Es un templo en la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, de Antoni Gaudí. Ese curso, tercero de ESO, fue un curso bastante conflictivo y llegó hasta tal punto que el profesor decidió que la clase del taller de teología pues no se hiciera en clase, sino que teníamos que hacerlo en casa. Entonces la maqueta pues al final la empecé en el colegio y la terminé en casa. Y la verdad es que se me fue de las manos porque yo pensaba que iba a ser mucho más fácil y los últimos días antes de la entrega me tiré tarde y tarde también, incluso alguna noche, terminando la maqueta y la tuve que terminar súper rápido porque no me daba tiempo. Espero que mi recuerdo de hace 8 años no se deshace mucho, porque la verdad es que la tengo idealizada. Y voy a ver qué tal está. Bueno, lo que decía yo, está destrozadilla. Ah, qué pena. ¡Chachán! Esto fue en algún momento una maqueta de la Sagrada Familia medianamente bonita. Pero la verdad es que lo materiales, dime tu arcilla, pues es imposible que esto aguante. Pero bueno, aquí tenemos las torres. ¡Ah! Y también la puse luces. Luces de Navidad por aquí están camufladas y las puse a ver si funciona. Funciona, funciona. Bueno, y también podemos cambiar el modo. Tenemos modo normal, modo... bueno, modo normal. Ah, mira, aquí tengo. Bueno, os explico un poco la maqueta y también la iglesia. Esta iglesia comenzó a construirse por el año 1860, 60 y tantos, es decir, en el siglo XIX. Sí, 9, 20, sí, siglo XIX. Y no la empezó Antonio Gaudí, sino que la empezó otro arquitecto. Y en el año 1883 el arquitecto renuncia y la coge la dirección de obra Antonio Gaudí y hace su propuesta, que es la que todavía se sigue construyendo. La fachada que primero se terminó fue esta fachada, bueno, en mi maqueta, también fue la primera que hice, la famosa fachada del Nacimiento, y es la única fachada que realmente terminó Antonio Gaudí. Tiene tres fachadas principales, hay dos ya terminadas, la principal que todavía no se ha terminado, ¿vale? La iglesia en su fachada quiere explicar la vida de Jesús. Hay tres momentos importantes. La fachada del Nacimiento explica el nacimiento, ¿vale? Aquí esto era el árbol de la vida. Aquí se encuentra el nacimiento, está Jesús, María y José en el árbol de la vida. La fachada trasera es la fachada de la pasión, ¿vale? En el momento que Jesús muere. Y la fachada principal, que es esta, que todavía no está construida, es la fachada de la gloria, ¿vale? Cuando asciende al cielo. En cada fachada hay cuatro torres, ¿vale? Entonces, 4 por 3 son 12. Ese número significa los 12 apóstoles. A su vez, también hay otras 4 torres rodeando a la torre principal. Esas 4 torres son las torres de los evangelistas. Luego una torre más pequeña, que es esta, con una estrella, que es la torre de la Virgen María. Y la torre más alta, que tiene que tener una cruz, es la torre de Jesús. Las torres están hechas de arcilla blanca, ¿vale?
que yo, pues eso, gasté muchísima arcilla. Compraba arcilla, un paquete de arcilla, y las tendía con el rulo. Pues eso, como pues este grosor, más o menos. Y luego, con un cúter, hacía columnas de agujerillos cuadrados, ¿vale? Que de esta manera, ahora no se ve, pero de esta manera dejaba salir la luz que tenía hacia afuera. Luego también ya las prisas no me daba tiempo a terminarlo, y esto, por ejemplo, esto es de cartulina, esto también es cartulina, aquí utilicé pajitas. Elegimos cada uno una propuesta, yo elegí la iglesia, esta iglesia, y no había ningún plano con medidas para poder decir, pues mira, esta torre mide 8 metros, nada. Y yo, a partir de planos dibujos, hice una regla de 3, que pues si una puerta mide 2 metros con 20, pues esta torre tiene que medir tanto. Y a partir de ahí, con una planta, empecé a hacer la maqueta. Incluso, como hay parte de la iglesia que todavía no estamos terminada, pues a partir de vídeos de YouTube, que había una reconstrucción del 3D, pues hice la fachada que todavía no estaba construida. Porque es que tampoco hay como mucha, o por lo menos en el momento que hice yo la maqueta, no había mucha documentación para poder hacer lo más real la iglesia. Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué es importante esta maqueta? Pues la verdad es que yo he estudiado arquitectura. Bueno, todavía sigo estudiando, todavía no he terminado. Y si ahora he hecho una vista atrás en el tiempo, me doy cuenta realmente que esto que hice hace 8 años, con 14, 15 años, es el germen de lo que realmente he hecho en la carrera estudiando. Desde pequeño yo me gustaba la arquitectura, y sobre todo me gustaba la arquitectura gracias a la obra de Antonio Gaudí, ¿vale? Yo, antes de entrar a la carrera, que a lo mejor es muy fuerte porque ahora lo pienso y digo, madre mía, pero antes de entrar a la carrera, el único arquitecto que conocía era Antonio Gaudí y Calatrava, los dos arquitectos que conocía. Y luego resulta que son los arquitectos menos respetados, tampoco son, pero son menos conocidos, son menos, es que no sé cuál es la palabra, creo que no se valora, la palabra, no se valora tanto como se merece. Y eso, luego te das cuenta que hay muchísimos arquitectos, igual de buenos o mejores o peores, que son más valorados que este arquitecto. Y para mí es que era increíble, de pequeño, por eso me gustó tanto lo que hacía. Cuando yo fui a Barcelona de pequeño, me quedé diciendo, wow, y esto se puede construir, porque es que realmente parece que es totalmente natural. Bueno, es que tampoco natural, es como de la piedra, y dices, ¿cómo se puede hacer esto con piedra? Increíble, no sé, parece mentira que alguien pudiera hacer algo así, y parece mentira que alguien pudiera dejar unos planos más o menos, y que 100 años después de que él ya no esté, se pueda construir eso tal y como él lo haya pensado. Siempre escucha, para 2020, 2021, 2025 se va a terminar la Sagrada Familia. Estamos a 2020 y todavía no se ha terminado. No sé cuándo se va a terminar, pero bueno. Bueno, esta es la primera maqueta que hice solo. Me hacía mucha ilusión volverla a ver después de 8 años. Y seguramente será la última vez que la vea en persona, porque no voy a poder mantener. Digo, a lo mejor la puedo restaurar, pero no se puede restaurar ni nada. Esto es totalmente una ruina. Y nada, pues me hace ilusión hacer este vídeo para tener un recuerdo bonito de del momento que hice yo esta maqueta. Y la reflexión que hago, pues tampoco es una reflexión, es una reflexión para mí. Que muchas veces, cuando somos pequeños o no tan pequeños, hacemos cosas que creemos que son tonterías. Decimos, bah, esto no sirve para nada. La típica frase de, bah, esto que estoy haciendo es que no sirve para nada. Pero luego te das cuenta, con el paso del tiempo, que todo aquello que haces, por tontería que parezca, sirve para algo. ¿Qué me llevo de esto? Pues yo siempre de pequeño quería haber estudiado arquitectura.
también, pues lo típico que dice, pues yo quiero ser futbolista, yo quiero ser astronauta. Son cosas que a lo mejor no se cumple casi nunca, pero bueno, yo parece ser que sí lo voy a cumplir. Creo que esta maqueta, pues, me ha ayudado en la carrera. Pues sí, puede ser, a lo mejor esa intuición que tienes, pues viene de trabajar desde pequeño con, pues eso, con, ya sea con Legos, con Playmobil, haciendo maquetillas, a con el colegio, pues hacer esta maqueta. Y la verdad es que es un regalo que te dejen hacer esto en el colegio. Y ojalá todos los colegios te dejen libertad para elegir lo que quieras y que te guste, ¿vale? Porque lo importante es que si te ponen un cierre y no te gusta, bueno, no pasa nada. Pero la cosa es hacerte lo tuyo. Coges una parte de ese enunciado como era yo, te dejas hacer un templo y yo dije, vale, medieval, no. Voy a hacer un templo, el que me gusta, de mi arquitecto, que por ese momento era mi arquitecto favorito y sigue siendo, Antonio Gaudí, y voy a hacer este proyecto. Y lo hice. Y eso es, esta es la historia de mi primera maqueta. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them.